representares a doutora Maria Teresa Martim, que é professora da Universidade Politécnica de Madrid e que nós arriscamos convidar porque não a conhecíamos pessoalmente e arriscávamos a não ter a pessoa certa e arriscávamos a levar uma tanta, como se diz em bom português. Para começar, levamos a tanta. De que poder manipular las cosas, poder jugar con ellas, creo que hace que el aprendizaje sea más ameno, sea más lúdico. Por ejemplo, en este caso, pues ya veis, podemos variar la dirección del vector velocidad inicial del astronauta, podemos variar el módulo del vector velocidad y podemos variar la fuerza que está actuando sobre él, tanto la dirección como el módulo. Cuando pulsamos el botón empieza, pues vemos la trayectoria que describe con esa velocidad inicial y con esa fuerza aplicada. Esta animación, ya os lo comentaré con un poco más de detalle un poco más adelante, surgió sobre todo porque nos dimos cuenta de que puede quedar ilustrado con la animación. No requieren de un conocimiento ni de entender cómo funcionan los mandos, porque son mandos muy sencillos, botones, flechas y poco más. Y siempre se trata de una animación, un concepto. Ya veis, bueno, pues que está insertada la animación y luego pues está explicada de la forma más breve posible, pues en este caso las leyes de Newton. Todas las ecuaciones que están insertadas en la página las hemos insertado en un formato gráfico, porque al final vimos que era la manera más sencilla de hacerlo. Y los dibujos son dibujos, como os decía, también originales, donde se pretende pues ilustrar los conceptos y los problemas que se han introducido en la página. En cuanto a los cuestionarios, pues bueno, como os decía también, son cuestionarios autoevaluativos, es decir, que cada pregunta se elige una respuesta y automáticamente puede saberse si la respuesta es correcta o es incorrecta. Yo aquí estoy eligiendo al azar y las estoy haciendo todas mal. Esta está bien, por ejemplo, ya veis que el símbolo que aparece es distinto. Y después, al final, pues se muestra la puntuación que se ha obtenido en este cuestionario en concreto. Cada tema de los que están tratados en este sitio web, que están ilustrados en el menú de la izquierda, tiene sus propios cuestionarios y tiene también sus propios problemas resueltos. Aquí, por ejemplo, pues vamos a problemas resueltos. Ya veis que también se puede navegar por la página mediante estos botones azules. Y entonces, pues aquí podemos ver el enunciado del problema y después las soluciones a cada uno de los apartados. Las soluciones a cada uno de los apartados aparecen pulsando en el botón correspondiente y aparecen como una ventana emergente en forma, ya veis, de pizarra. La idea de todo esto pues era darle un aspecto visual más bonito, que no fuera solamente poner las ecuaciones y ya está, sino que fuera algo más, un poco más agradable. De todas formas, para las personas que estén interesadas también en tener estos recursos fuera de línea, cada uno de los problemas que están alojados en el sitio web se puede descargar en formato PDF. Simplemente pulsando en el botón aparece un documento donde está el problema completo resuelto también. Y bueno, pues como decía, todos los temas que aparecen aquí en el menú de la izquierda tienen exactamente la misma estructura. Conceptos básicos, cuestionarios y problemas resueltos. Las animaciones en Flash, que ahora os hablaré de ellas con más detalle, están, por un lado, insertadas en cada tema que les corresponde y, por otro lado, en la página principal del sitio web, si os vais a la parte abajo del sonido en el ordenador, pero cuando Tarzán se mueve, pues da el grito típico de las películas antiguas de Tarzán. Y aquí, pues al dar play, pues podemos ver el movimiento. Y podemos ver, por un lado, en este caso está seleccionado ver las componentes intrínsecas de la aceleración. Así que se puede ver la aceleración normal y la aceleración tangencial. Pero luego también
podemos ver las fuerzas que están actuando sobre Tarzán. Por ejemplo, podemos poner también rozamiento. Yo he intentado con las animaciones pues que fueran, digamos, desde el punto de vista visual lo más lúdicas posible, porque muchas veces ya sabéis que a los alumnos les cuesta mucho ponerse a estudiar física porque lo encuentran muy árido y muy difícil. Entonces he intentado, en la medida de lo posible, pues que los dibujos fueran atractivos para, porque al final es lo mismo poner a Tarzán que poner una masa en un péndulo simple, y al final creo que así pues resulta, por ejemplo, más atractivo para ellos, y realmente pues están aprendiendo lo mismo. Estas animaciones os las podéis descargar de la página si queréis utilizarlas fuera del sitio web. Aquí, por ejemplo, una vez que tenéis la animación, visualizándola en vuestro navegador, simplemente salváis la página en vuestro disco duro, y al salvarla, pues el archivo SWF, que es el archivo Flash, lo tenéis ya disponible en vuestro ordenador. Esto os permite utilizarlo para vuestras clases, en otros ordenadores, incluso si no tenéis internet o como queráis. Como diré también después, las animaciones también están traducidas al portugués gracias a la Casa de las Ciencias. Ahora os voy a poner un ejemplo de cómo son las traducciones que han realizado en este portal del profesor. Bueno, ¿cómo surgió la idea de las animaciones? Os decía antes que primero hicimos el sitio web entero y después nos surgió la idea de programar estas animaciones en Flash. La idea vino, por un lado, yo conocía el trabajo del profesor Harrison, de sus animaciones en Flash, que me parecieron muy muy buenas, y entonces yo no sabía hacer ese trabajo. Yo utilizaba, por ejemplo, sus animaciones en mis clases, incluso alguna de ellas las había utilizado en mi asignatura virtual, en la plataforma Moodle, pero me planteé que tenía ganas de aprender a programar, a hacer ese tipo de animaciones yo también, y poder pues explicar los conceptos de física a mi manera. Por otro lado, también ayer el profesor Harrison habló de esto. Hay un test de física bastante famoso que se llama el Force Concept Inventory, que lo que trata es de ver los errores de concepto que tienen los alumnos asociados al concepto de fuerza. Entonces hicimos un trabajo, mis compañeros de la escuela y yo, donde pasamos este cuestionario a los alumnos y vimos los resultados que obtenían en escuelas diferentes de la Universidad Politécnica de Madrid. Y vimos que, independientemente de la escuela, independientemente de si el nivel inicial que se les pedía de física para entrar en la escuela, los errores que cometían relacionados con el concepto de fuerza siempre eran los mismos, independientemente de que los alumnos tuvieran necesitaran una nota superior para entrar en una escuela o una nota más baja. Los errores eran universales, por ejemplo el que os decía de la dirección de un movimiento con respecto a la dirección del vector fuerza. Entonces se me ocurrió hacer una serie de animaciones que intentaran corregir estos errores sistemáticos que habíamos detectado en el concepto de fuerza. Y ahí empezó todo. Una vez que hice estas animaciones, por ejemplo la del astronauta, de ver la trayectoria que describe, se pueden ver las fuerzas que actúan sobre ella. Y se puede ver, por ejemplo, que si la velocidad inicial es más grande, la trayectoria que describe la masa, pues en vez de ser una elipse, en vez de ser cerrada, pues es una trayectoria abierta. Por ejemplo, en este caso. Pues esta animación, por ejemplo, pues es, también nos hablaron ayer de este fenómeno, que es la velocidad terminal de una partícula. Aquí, por ejemplo, en esta animación, pues se puede variar el radio de la esfera y se puede poner rozamiento o no y comparar el movimiento que describe y las fuerzas que actúan sobre una bola sobre la que está actuando el rozamiento y otra bola que cae en caída libre. Por ejemplo, ¿veis? Es otro concepto que es el de velocidad terminal. En esta animación, por ejemplo, pues se pretende ilustrar el concepto de fuerzas de inercia, que también es un concepto bastante complicado muchas veces para los alumnos. Y aquí, por ejemplo, se trata de ver el movimiento que describe una misma partícula, en este caso, bueno, es este marciano verde que está aquí, pero que podría ser cualquier otra cosa.
y visto desde dos observadores diferentes, desde un observador inercial que está en el suelo, que está representado en azul, o bien qué movimiento describe el mismo marciano desde un observador no inercial que está acelerado, que está en el interior del autobús. Pues por ejemplo aquí está elegida la opción de ver el movimiento desde el punto de vista del observador inercial. Claro, desde el punto de vista del observador inercial, el marciano, si no hay rozamiento con el suelo, está en reposo y lo que se mueve es el autobús. En cambio, si lo vemos desde el punto de vista del autobús, pues desde el punto de vista del conductor del autobús, es el marciano el que se está moviendo hacia la parte trasera. Podemos visualizar también las fuerzas que están actuando sobre él, tanto desde el punto de vista del observador que está en el autobús, que verá la fuerza de inercia también, como desde el punto de vista del observador que está en el suelo. Pues es, como veis, simplemente ilustrar el concepto de las fuerzas de inercia en este caso. Y así, pues ya veis que hay un montón de animaciones distintas. Si os resultan interesantes y bonitas, para mí sería una satisfacción que las utilizaseis. Por ellos, y están colgadas también, traducidas al portugués en su versión, en este otro portal que os pongo aquí abajo, que es un portal de objetos educacionales, que es del Ministerio de Cultura, como os digo, de Brasil. Por ejemplo, de la Casa das Ciencias. Pues esta sería la ventana de búsqueda que os aparece en el portal. Y aquí está una breve descripción de la animación y directamente pues os la podéis descargar el archivo SWF, el archivo Flash de la animación. Creo que están ya todas traducidas, o sea que las tenéis todas disponibles con la descripción en portugués en este portal. Además, este portal está muy bien porque os permite dejar comentarios sobre las animaciones, valorarlas, hacer sugerencias de cómo se podrían mejorar, etc. Bueno, por último y para terminar ya, porque tenéis ahora la presentación de la red de bibliotecas y no quiero extenderme mucho más, os voy a presentar brevemente los resultados de búsquedas y de tráfico que hemos tenido en este sitio web. Fijaos, por ejemplo, la herramienta que he utilizado para analizar estos datos es una herramienta gratuita de Google que se llama Google Analytics, que nos permite analizar cómo es el tráfico de un determinado sitio web. Aquí, por ejemplo, os he puesto las visitas semanales que tiene el sitio web desde enero de 2010 hasta febrero de 2013. Fijaos, por ejemplo, en las tendencias que tiene esta gráfica. Es una tendencia ascendente, pero además veis que claramente aparecen unos mínimos muy pronunciados. Esos mínimos se corresponden con las vacaciones de Navidad. Por ejemplo, en este otro mapa, esta información también la da Google Analytics, se puede ver desde qué países es visitado el sitio web. Por ejemplo, ya veis que es lo que os decía al principio de la presentación, sobre todo las visitas provienen de países de América Latina, de España, claro, y os he puesto aquí en rojo para que vierais que en Portugal, por desgracia, tenemos bastante poco éxito por el momento. Que tenemos desde enero de 2010 solamente hemos tenido 640 visitas, así que bueno, me gustaría que fueran más. El total de visitas, también como os dije al principio, pues ha superado hace poco el millón en este periodo de tiempo desde enero de 2010. Por otra parte, esta herramienta también permite saber desde dónde llegan las visitas al sitio web. Ya veis que mayoritariamente las visitas pues llegan a través de búsquedas desde Google, principalmente desde google.com, pero bueno, también ahora mismo ya como hay bastante gente que conoce este sitio web y lo está utilizando para estudiar o para sus clases, ya veis que tiene también bastante tráfico directo, que es la siguiente entrada que aparece en este diagrama. Y después, pues bueno, también podemos ver los sitios desde los cuales está enlazado, por ejemplo, pues desde Facebook, desde distintas páginas. Muchas veces pues vemos que la gente accede a visitar nuestro sitio. Esta gráfica os la he puesto también para que veáis la tendencia de cómo estudian los estudiantes. Claramente, estas son las visitas a la página por día de la semana.
es evidente, ¿no? No hace falta que diga nada más. Los sábados, nada, muy poco. La cosa empieza a aumentar, el miércoles ya es el día donde más visitas hay y luego aquí empieza otra vez a decaer hasta el sábado. Aquí están acumuladas todas las visitas en este periodo de tiempo, pero si analizamos la gráfica por semanas, se ve exactamente la misma estructura. Es algo muy periódico. Y bueno, para terminar, pues nada, quería un poco resumir lo que os he contado, que es que hemos hecho un sitio web de física que tiene más de 150 páginas, original, que yo os animo a utilizarlo. Espero que os sea de utilidad y que os guste y que os resulte útil para vuestras clases. Hay una colección de animaciones en Flash que, como os decía, podéis acceder a ellas desde el portal de la Casa de las Ciencias. Y bueno, pues os animo también a que si vosotros tenéis inquietud por este tipo de temas, es un trabajo muy satisfactorio porque permite colaborar con distintas personas en cualquier parte del mundo. Y además es un trabajo que se puede ampliar de una manera muy fácil porque permite mejorarlo, se pueden hacer más animaciones, se pueden tratar más temas, se pueden poner más problemas en la parte de problemas resueltos. Y desde luego, en nuestra experiencia de hacer este trabajo, pues nos ha dado muchísimas satisfacciones, entre ellas poder estar hoy aquí enseñándoslo a vosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el futuro de todo esto? El futuro de todo esto, yo pienso que va a pasar por hacer animaciones para tabletas, porque las tabletas son los dispositivos que se usan ahora más. Así que, vamos, me he planteado como mi siguiente trabajo intentar adaptar estas animaciones que he hecho para dispositivos móviles. Es en lo que estoy ahora trabajando. Muchas gracias.